evidentemente cuando hablamos de figuras del año es inevitable que se nos cruce por la cabeza este personaje tan controversial, tan único, ¿no? Bueno, hoy tenemos con nosotros a Vladimir Pulqui. Un aplauso, por favor. Vladimir, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te sentís? Bien. ¿Te trataron bien en producción, en el camarín? Sí. ¿Te maquillaron un poquito? No, yo te dije que no. No me maquillo. Bueno, más que nada, hoy el tema sería hablar de tu etapa de escritor. No parás de sorprender, Vladimir. Contanos un poco cómo surgió esta idea de sumergirte en lo literario, ¿no? Después de escritor. De tus libros, que están batiendo récords de ventas en las librerías. No, yo no escribí ningún libro. Yo nada más tengo los videos. Bueno, nunca escribiste. ¿A vos decís que un escritor se llama Vladimir? Claro. Vladimir Pulqui, que ha escrito el libro, no recuerdo los títulos con exactitud, pero que hablaba de la madre, del pasado. Chicos, por favor, yo no puedo hacer un programa así. Chicos, por favor. Aclaralo, por favor, a los televidentes que te están viendo. ¿Ya? Sí, a través de la pantalla del televisor, como todas las tardes, por favor. No, yo le voy a decir que no escribí ningún libro. Que me están diciendo que escribí un libro, yo no escribí ningún libro. ¿Te gustaría escribir algún libro? Sí, le voy a decir a los chicos que me filman que me regalen las boletas. Contame, Vladimir, la otra vez, la segunda vez que te entrevisté, nos había quedado pendiente el tema de la relación que tenías con esta chica, Elisa, que bueno, te pusiste un poco mal y nada, te respetamos, preferimos no hablar al respecto, pero si te sentís preparado, me gustaría hoy que me cuentes un poco cómo está la situación con ella. No, yo no quiero hablar de ella porque... Yo estuve hablando hace unas semanas con Elisa, que ella me contó un poco de su relación amorosa. No tenés que hablar con Elisa, yo no conozco ninguna Elisa. ¿Cómo que no, Vladimir? No. Vladimir, si sigue insistiendo, esto no fue para decirte. Yo quería estar con vos, pero no quiero que volvamos a vivir. No. No, no. No, ahora ya no. No quiero volver. Yo ahora tengo un proyecto. Ya no. No me acuerdo cómo te llamaba. Ella me robó. ¿Cómo que te robó, Vladimir? Sí, yo cuando hacía los coches me robaba. Y cuando yo fui a la cocina para hacer un jugo, me di vuelta, habían 3 bizcochos. Y yo había hecho 6. Entonces no le voy a llamar más. ¿Cómo te estás sentido eso? No, no sé, porque yo te dije que se vaya. Nos peleamos. No puedo creer lo que me estás diciendo, Vladimir. Tuvimos tiempo, un montón de tiempo, estuvimos juntos, Vladimir. Nos dimos besos acá, un montón de veces. Ahora tú me das los bizcochos. Y pero Vladimir, eso no es un robo. A ver, si vos invitás a una chica a tu casa a tomar mate, a comer unos bizcochos y los pones en la mesa, obviamente la chica se va a servir, pero eso no es robar, no es una ladrona por eso. Fue solamente una vez que te comí los bizcochitos y me dijiste que los habías hecho con queso, que era la primera vez que le ponías queso a los bizcochitos. Yo pensé que te iba a gustar que te dijera que estaban ricos con los quesos. Me faltaban 3 bizcochos, tío. Fue una equivocación, yo no sabía que hacía lo mismo que hacía yo con la leche a la mañana de la casa. Cuando llego a mi casa, la vi, mírame a la cara si no querés que volvamos.